noches con esas imágenes bonitas de nuestra ciudad. Les damos la bienvenida como cada jueves a Soy Medellín, esa ciudad que somos todos, esa ciudad que nos compromete a todos y que cada día hace cosas mejores para que todos, por supuesto, vivamos mucho mejor. Jorge, muy buenas noches. Hola Andrea, buenas noches para usted, para todos los televidentes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta cita de todos los jueves aquí en Telemedellín para contarles historias positivas de nuestros ciudadanos, pero también de ese trabajo conjunto que hace que nuestra ciudad sea cada vez mejor. Un trabajo mancomunado entre la administración municipal y cada uno de los ciudadanos. Y a propósito de eso, Andrea, eso genera réditos muy importantes, noticias muy positivas, porque precisamente esa unión entre la administración municipal y ese compromiso de cada uno de los ciudadanos de Medellín entrega noticias muy positivas. Sí. Por ejemplo, ya la ciudad fue premiada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial como una de las ciudades con menor índice de muertes en las vías, y eso se debe no solo a las campañas de la administración municipal para prevenir accidentes, para prevenir estas muertes en las vías de la ciudad de Medellín, sino a ese compromiso de cada uno de los medellinenses de portarse bien, con acciones sencillas, cotidianas de todos los días, como dejar pasar por la cebra a los peatones, detener el vehículo ahí antecitos, no pasarse el semáforo en rojo, parquear en las zonas que son adecuadas y aptas para esto. Empiezan a generar este cambio cultural del que ha sido pues resaltado la ciudad de Medellín precisamente por proteger la vida de las personas en la vía. Por ciudadanos como vos también. Vos sos un buen ciudadano, ¿cierto? Yo trato de ser muy buen ciudadano. Por supuesto. Voy consciente. Por supuesto. Hay que dar ejemplo y hay que ser cada día más conscientes de eso que se logra. Y menciono esto de ciudadanos como vos porque a propósito de ese reconocimiento de las cifras de accidentalidad que lo hizo en Bogotá a nivel nacional, también hay otro reconocimiento ligado y es la de ciudadanos como vos, la campaña que ocupó el primer puesto, aquí lo voy a leer, en la modalidad de campañas de comunicación de la categoría Ciudades Capitales para el Reto Nacional por la Seguridad Vial. Por supuesto, está muy ligado a lo que usted mencionaba de la accidentalidad y esto de ciudadanos como vos, que es esa campaña que incentiva los buenos comportamientos, que incentiva ese estar conscientes de que el espacio es de todos, de que entre mejor nos portemos, mejor vamos a vivir, vamos a pasar más bueno, pues esa campaña, como también lo dice, está dando réditos y muy claro, positivos, y uno de ellos es ese reconocimiento que se obtuvo en la capital del país. Y eso es muy importante, Andrea, precisamente reconocerle al ciudadano que hace las cosas bien, esas cosas cotidianas que están bien hechas, ha sido premiado entonces a nivel nacional con dos ejercicios muy puntuales de esa campaña de ciudadanos como vos, las cultas y las fotocultas, así como en Medellín. Eso me encanta, lo de claro, las fotocultas. Sí, así como un agente de tránsito puede poner una multa, también puede poner una culta, es el reconocimiento a ese buen comportamiento en la vía. Así como las cámaras de fotodetección generan las fotomultas, pues esta iniciativa también quiere premiar con fotocultas esos buenos comportamientos de los ciudadanos y eso ha sido premiado a nivel nacional. Así que el aplauso no es solo para la administración municipal, sino para cada uno de los ciudadanos de Medellín que con esos buenos comportamientos ayudan a mejorar la vida en nuestra ciudad. Yo tengo unas ganas de que me llegue una fotoculta. ¿Usted se porta bien? Sí, me porto súper bien. Yo creo que en estos días debe estar llegará que le llega. Ahí fotoculta. Llega igual que la fotomulta, ¿cierto? Claro que sí, la fotoculta llega igual que la fotomulta, notificada, le llega hasta su casa, usted abre, se asusta un poquito, pero sí, se da cuenta que es una carta firmada por el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, precisamente felicitándolo a usted por ese buen comportamiento que ha tenido en la vía. ¿Sabe otra cosa que me gustaría? Lo de las serenatas para los buenos vecinos. ¿Se acuerda que acá lo tuvimos? Claro que sí, aquí y en las redes sociales de la alcaldía hemos visto ejemplos muy bonitos. Y las tiendas de la confianza. Las tiendas de la confianza, no, es que todas esas cosas son tan chéveres. Muy bien, vea, con noticias positivas, con información positiva comenzamos este programa Soy Medellín, que apenas comience con nuestros invitados, nuestros entrevistados, les contaremos más historias, más cosas bonitas que están pasando en la ciudad de Medellín. ¿Usted qué tal es para resolver conflictos? Yo creo que bien, yo creo ¿cierto? Que hay que partir de una base y es el diálogo. Sí. La calma y el diálogo. Además es que usted es como tranquilo, sereno. Yo no me lo imagino como muy bravo. ¿O sí? No sé. No, mejor no busquemos. Pero si tenemos algún conflicto, aquí vamos a tener expertos en el tema, también de programas muy bonitos de la Alcaldía de Medellín. Y tenemos unos personajes que a mí me tienen fascinada, que no veo la hora de que pasen ya al set. Los más grandes de los Medellín. Los más grandes. Ya los van a ver.
van a ser los invitados seguro más jóvenes que tengamos en el programa. Con todo esto, con una sonrisa, con buena energía, les damos la bienvenida a esto que se llama Soy Medellín. Soy Medellín y comienza este primer bloque de historias positivas, y para contarles de qué se trata vamos a invitar a Elizabeth González Morales. Ella es facilitadora en resolución de conflictos Comuna 2. Santiago Vallejo Grajales, facilitador en resolución de conflictos de la Comuna 16. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Elizabeth, qué gusto saludarte. Igualmente. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Hola, Medellín. Santiago, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenido. Vamos a hacer eso. ¿Qué es el tema de resolución de conflictos? Andrea ahorita me decía que cómo hacía yo, que si me enojaba, que si era con diálogos, que si era con calma. Empecemos con las damas, empecemos con Elizabeth para que nos cuente de qué se trata esta resolución de conflictos, qué es facilitar la resolución de conflictos y cómo están distribuidos ustedes, cómo operan en pro de la convivencia en la ciudad de Medellín, Comuna 2 de la ciudad. Exactamente, pertenezco a la Comuna 2 de Medellín, la Comuna 2 que se llama Santa Cruz, a la cual pertenecen pues varios barrios. El programa fue un programa muy bonito e interesante. Se trata pues como de resolver esos conflictos que a veces pasan pues como en nuestras comunas, que no podemos ser ajenos a ellos. Sin embargo, nosotros somos unos facilitadores, o sea, somos ese puente entre la comunidad, ¿cierto? Y todas las, digamos, entidades gubernamentales también. Y se trata, como lo decían ustedes, de ser unos facilitadores de esos conflictos, de que haya esa sana convivencia. Y la convivencia, digamos, entendida que comienza desde la misma familia. Claro. Y, digamos, nosotros como personas, de hecho, los conciliadores debemos tener unas cualidades, o sea, no digamos no cualquiera, sí, podría claro. pertenecer a este grupo. El programa pues que tiene la Alcaldía de Medellín, en este caso, Conciliación en Convivencia, se trata entonces de precisamente de facilitar espacios para que la comunidad exprese sus sentimientos, pero desde el punto de vista del sano convivir. Ay, qué bueno. Esto es uno de los objetivos de este programa de conciliación que tiene la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia de Medellín, y está expandido por todas las comunas de Medellín. Representante de la Comuna 2 Santa Cruz, representante de la Comuna 16, Belén. Santiago, ¿cómo conociste este programa? ¿Cómo llegaste a él? Nosotros tenemos una escuela de fútbol masculina y femenina, y de parte de la acción comunal de Belén Rincón se nos acercó la Alcaldía de Medellín. Tenemos un programa con los niños y con las niñas. Más que todo, nosotros lo que queremos es enseñar principios y valores. Se nos acercó la Alcaldía y nos contó acerca de este programa que tienen de convivencia, conciliación en convivencia, y lo que nos han enseñado lo hemos replicado a los niños y a las personas que se nos acercan. En realidad, pues, ha sido un programa excelente, de una calidad maravillosa. Estamos muy contentos, muy felices. Toda la Comuna 16 nos está apoyando, ha visto el trabajo que ha hecho la Alcaldía en cuanto a esos temas que diariamente suceden, porque no somos ajenos a ellos. Claro, claro, en todas partes ocurren conflictos, y la convivencia pues no es algo fácil, es algo que se cultiva día a día, que requiere voluntades de parte y parte. Elizabeth, un caso que hayas vivido en esta experiencia de ser facilitadora. Sí, digamos, una de las actividades que hicimos dentro del grupo, o sea, mis compañeros, pues los que hicimos este proceso, fue precisamente identificar la problemática con las mascotas, o sea, la responsabilidad con las mascotas. Esto generaba muchos conflictos en todas partes. En todas partes es un problema. Sí.
Entonces, lo que nosotros tratamos fue de identificar el problema, esas causas que estaban ocasionando esa dificultad y, en este caso, generar soluciones. Nosotros, desde, digamos, nuestro rol de facilitadores, de conciliadores, identificar soluciones para poder llevar, pues, como para que a feliz término, digámoslo así, esta problemática. Hicimos algunas actividades, digamos, muy interesantes como grupo, desde lo que cada uno vivimos en nuestra comunidad. Al final hicimos una actividad con las personas dueñas de estas mascotas, llámese gatos, perros. Entonces hicimos unas tarjetas, se las entregamos con unos mensajes muy positivos para que las personas vean que el tener mascota no es solamente simplemente suministrarle un alimento y cariño, ¿no? O sea, tener mascota hay que... Es responsabilidad. Es responsabilidad, es tener en cuenta a nuestros vecinos, es facilitar espacios de hablar, es dialogar. O sea, es no simplemente, digamos, sí, sabemos que las mascotas, pues por su, ¿cierto?, por su rol de seres vivos, o sea, ellos, digamos, ellos no son conscientes de lo que hacen. Claro. Entonces nosotros, como dueños de ellos, son responsabilidad del dueño. Entonces fuimos puerta a puerta entregando unos mensajes muy positivos. La actividad generó muy buena recepción, pues, entre las personas. Entonces lo que hicimos fue, digamos, unir, o sea, nuestro papel era más de unir y facilitar, pues, como que no hayan ese tipo de conflictos, que nos tratemos bien, que lo respetemos y que nos respetemos entre nosotros también. Elizabeth, ¿pero qué hacer cuando hay una persona reacia, que ocurre mucho, que no acepta razones, que dice yo lo hago bien, usted está equivocada? Creo que ahí es donde entra, sí, claro, a jugar un papel fundamental esa experiencia de facilitador de conflicto. Sí, nosotros, digamos que, como les decía al principio, la idea es tener unas actitudes, pues unas, sí, habilidades, en este caso tener una actitud abierta, tener un corazón abierto, como lo llamábamos en estas habilidades de ser un conciliador. Entonces, digamos que no es fácil, la tarea, sí, no es fácil. Sin embargo, se trata de hablar, se trata de ponernos también en los zapatos de la otra persona, se trata de saberle hablar, de identificar, digamos, cómo le vamos a llegar a esas personas. Ellos tienen una realidad diferente quizá a la de nosotros, ¿cierto? Entonces no podemos ser ajenos a eso, sí, y digamos, esa fue nuestra función ahí. Como Santiago y Elizabeth, hay otros 226 facilitadores, otras 226 personas capacitadas en conciliación. Le quiero preguntar a Santiago, viendo que es una persona joven, que tiene ese contacto con los niños, deportista, pero que también tiene que tener, digámoslo así, digamos, ese corazón abierto para poder llegarle al vecino cuando está sucediendo alguna dificultad que está alterando la convivencia de su zona. ¿Qué hacer allí cuando ese vecino finalmente, pues, no está abierto como a escuchar, como a dialogar? ¿Cuál es el proceso a seguir en esa tarea que tienen ustedes? La verdad es una responsabilidad muy grande, porque todos somos únicos y diferentes. Vivimos en un lugar donde hay mucha diversidad y todos percibimos la vida de una manera diferente. Sí. Entonces, cada uno tiene un problema, cada uno de los niños, cada uno de las personas, y no sabemos cada uno con qué es lo que se enfrenta. Y muchas veces se nos acercan a nosotros y nosotros tratamos de la mejor manera escucharlos, ser muy tolerantes, ser muy pacíficos y brindarles la solución a esos problemas, ser un puente entre las dos dificultades. Nosotros hemos hecho algo muy bonito, y ha sido unir el barrio Altavista, barrio Antioquia y Belén Rincón. Importante. Muy, muy importante. Hemos hecho un encuentro deportivo con el grupo de mujeres allá en el barrio Belén Rincón, y luego de eso somos amigos. Antes y después tenemos una salida con estos tres grupos para el Parque de las Aguas, tenemos el apoyo de la alcaldía, y lo que queremos es unir eso, unir, más que haya una división. Pues ese caso es maravilloso, Santiago, y sobre todo que sigue, o sea, no fue un encuentro, un partido, sino que es una relación que se creó y que se mantiene. Eso es lo que nosotros pretendemos, que haya un proceso de conciliación y de sana convivencia más allá de
las dificultades que se han presentado. ¿Qué otro caso, por ejemplo, que recordes que haya servido en esta facilitación, que ustedes hayan servido como mediadores? Se presenta mucho en la comunidad, entre los niños, que pelean por un juguete, entre los vecinos, que porque me miró mal. Que el equipo de sonido está muy ansioso. Entonces nosotros le queremos hacer entender que todos ven el mundo de una manera diferente, pero que somos en sí somos lo mismo y que tenemos que entender al otro por cada dificultad que se presente, porque no sabemos con qué viene de su trabajo, de su casa, que es que me miró mal, no es que miró mal, es que de pronto viene cansado, viene estresado y no te está mirando mal, sino que está expresando con su rostro lo que siente por dentro. Elizabeth, ¿cómo es la formación? Ustedes llegan a este programa en la alcaldía, se hacen parte de él. ¿Cómo empiezan a adentrarse en ese conocimiento? ¿Qué aprenden? Bueno, aprendemos, el proceso fue, pues el taller en realidad fueron varias sesiones. Aprendemos primero, pues lo primero son las habilidades para ser un conciliador. Luego desarrollamos esas habilidades, como les decía, que son actitud positiva, mirada objetiva. Entonces hicimos varias actividades, digamos, identificamos la problemática, propusimos soluciones para solucionar para llegar a esa comunidad. Fue un trabajo muy de trabajo en equipo, o sea, fue muy de escucharnos, de dar a entender nuestras problemáticas, de ser muy honestos, pues como desde nuestras realidades, y hubo mucho acompañamiento de parte, pues en este caso de la Alcaldía de Medellín, con todo su grupo de trabajo. Entonces, no, yo por lo menos quedé muy motivada. La idea es llevar, pues como todo, replicarlo a nuestra comunidad y las comunidades, pues, aledañas. Y también desde como persona. Claro. Yo creo que lo más importante es como persona ser un replicador, un multiplicador de esas habilidades que allí adquirimos. Eso que dice Elizabeth es muy importante. La idea es que esto siga creciendo. Hoy el programa está en 10 comunas de la ciudad de Medellín, que son Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Robledo, Villahermosa, San Javier, Guayabal, Belén y Ciudadela Nuevo Occidente. La idea, precisamente como lo dice Elizabeth, es que esto siga creciendo, que haya más facilitadores encargados precisamente de velar por la sana convivencia en los diferentes barrios de Medellín. Vamos a hacer una pausita, Andrea, una muy pausa, cortica, sí. Muchachos, para que sigamos hablando un poquito más de esta iniciativa de la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia de Medellín, y ya traemos más historias aquí en Soy Medellín. Estás viendo Soy Medellín. Continuar con nosotros en Soy Medellín, este espacio que cada jueves la administración municipal de nuestra ciudad pues le dedica a las cosas positivas, a todo lo bonito y a los ejemplos de vida que hay en tantos lugares de esta ciudad. Santiago, estamos hablando de esa formación de ustedes como facilitadores de conflictos. Contame, uno va allá y qué aprende, cuáles son las materias, quiénes son los profesores, cómo es todo esto. Bueno, los profesores son líderes de la alcaldía, un grupo excelente, una calidad humana maravillosa. Nos enseñan a cómo resolver un conflicto, cómo entender las personas, cómo ponernos en el lugar de la otra persona, cómo antes de juzgar, nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que le está pasando a esa persona. No podemos llegar a juzgar sin saber en realidad qué es lo que hay más allá, más atrás de lo que la persona está expresando, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener nos tenemos que
tener un control primero sobre nosotros, claro, para poder transmitírselo a otras personas. Cuando hay un conflicto, cuando hay una dificultad y nosotros tenemos una diferencia con cualquier persona, cualquier entidad, nosotros tenemos que ser muy asertivos, que es una de las cosas que nos enseñan, ser asertivos. No podemos llegar ni a ser agresivos ni a ser sumisos. Tenemos que ser asertivos y entender que mi compañero quiere algo y yo quiero algo, pero podemos llegar a un punto en que los dos nos pongamos de acuerdo. Pues, pero por lo que vemos, Elizabeth, esa capacitación la deberíamos hacer todos en la vida. Sí, claro. La idea es que nosotros seamos replicadores de todo lo que aprendimos allí, precisamente también de esa asertividad, de escuchar muy bien y entender la realidad de los demás. Y no, o sea, la invitación, pues, yo creo que también tanto Santiago como yo es a que repliquemos esas buenas actitudes, a que seamos tolerantes, a que escuchemos a los demás, a que estamos viviendo en una sociedad un poco difícil, sí, ¿cierto? Cada vez se va poniendo más difícil, sin embargo, creo que todavía los buenos somos más, que es, de eso se trata. Entonces, es ponernos como en los zapatos de los demás. Elizabeth, hay una estrategia, digamos, que se emplea desde la conciliación con ese trabajo que ustedes hacen, que es precisamente el diálogo, ¿cierto? Sí. Escuchar al otro, tener mucha calma, mucha tranquilidad, poner esos puntos de acuerdo, uh-huh, y sin el ánimo de ser coercitivos. Pero cuando hay un conflicto en el que finalmente ustedes tal vez no pudieron llegar a feliz término con las partes a las que intervinieron, ¿qué pasa allí? ¿Entra en vigencia el código de policía? ¿Ustedes están capacitados también para replicar ese código de policía y convivencia, que más que coercitivo es realmente un código de respeto? Sí, claro. En los mismos talleres a nosotros nos dieron a conocer a profundidad, pues, como lo que tiene que ver en resolución de conflictos, todo este tema, pues, de convivencia desde el punto de vista, pues, ya digámoslo, gubernamental, ¿cierto? Ya de las entidades, como en este caso la policía, con el nuevo código de policía. La idea no es llegar hasta allá, uh-huh, sin embargo, sabemos que sí hay momentos en que, y hay situaciones y personas donde, digamos, bueno, ya nuestro límite llegó hasta acá, entonces hay que tratar ya de buscar otras alternativas. Ya en ese caso ya se encargan, pues, como todas las entidades respectivas, pues, como para llegar a esas soluciones. Santiago, las personas que quieran ser facilitadoras, ¿qué tienen que hacer? Primero, tener un corazón abierto, una escucha activa, ser personas asertivas, pero es para todos, todos podemos acceder a esto y eso es lo que queremos, que hoy somos 220, mañana vamos a ser 400, pasado mañana vamos a ser 600 y la idea es que todo Medellín, con este programa que está haciendo la alcaldía, podamos ser personas que podamos resolver conflictos, que no haya necesidad de llegar ante las autoridades, uh-huh, que no haya que llevar personas a la cárcel ni que lleguen a esos extremos, sino que nosotros mismos podamos resolver esas dificultades que tenemos sin necesidad de ser agresivos. Cuando hay una dificultad, Elizabeth o Santiago, las personas, ¿dónde los buscan a ustedes? ¿Cómo los ubican? O sea, ¿dónde encuentro a Santiago si tengo un problema aquí en Belén o aquí en Santa Cruz? ¿Necesito resolver alguna cosa? ¿Dónde encuentro a Elizabeth? Bueno, digamos que la idea es seguirnos reuniendo, pues, como equipo de trabajo en la comunidad 2, en este caso, perdón, en la comuna 2, a la que yo pertenezco. Hay un sitio donde nos pueden contactar, que es en la Casa del Encuentro Eduardo Galeano. Allí se reúnen, o sea, hacen mucho trabajo con la comunidad. Sí, hay teléfonos, pues digamos que en este caso no lo tengo aquí. Sin embargo, sí sé, pues, que allí nos pueden contactar, allá tienen nuestros teléfonos, uh-huh, y es fácil, pues, como llegar a nosotros. Ojalá, pues, sea más bien para recibir muy buenas noticias, uh-huh, y digamos, no, seguir replicando esto y ojalá se nos unan más personas y que se trate de que todos, o sea, todos somos humanos y
que todos lleguemos pues como a ser tolerantes, a escucharnos, a que les demos ejemplo a los niños y a estas nuevas generaciones que están creciendo y que también necesitan ver, o sea, buenas personas, que seamos, claro, buenos seres humanos, buenos ciudadanos en nuestra familia como personas y principalmente pues en la comunidad, de eso se trata. Santiago, y en la Comuna 16, ¿dónde los encuentran? La Comuna 16, Barrio Belén Rincón, nosotros somos una corporación, Corporación Santos Real, tenemos la escuela de fútbol, formación masculina y femenina, y a través de esto es que nosotros queremos que las personas lleguen, llegan los niños, llegan las niñas, llegan las familias, y ahí podemos tratar de sentarnos, dialogar y ayudar a todas estas personas en la parte deportiva y en la parte de los conflictos, la parte humana. Nosotros podemos tratar de brindar una solución. Y ya que lo mencionas, además el deporte es un gran facilitador en esa mediación. Claro que sí, es una motivación muy importante, porque mientras un niño, una niña, un joven está en una esquina teniendo dificultades con otra persona, puede estar practicando un deporte, y esa es una manera de unir a las personas. Claro, qué bonito eso. Qué bueno, eso en el deporte es muy característico. Sí. Poder ver a incluso las familias acompañando a los muchachos en la competencia, o sea que se vuelve una gran familia, sí, a través del deporte, y se empiezan a generar lazos muy importantes entre cada uno de los miembros de ese grupo deportivo. En este caso se puede hacer a través de otras formas, desde el arte, la cultura, la música, claro que sí, así es, esa es la idea. Y no, hay que sabemos que todavía hay muchos temas por trabajar, pero precisamente pues para eso nos formamos. Y no, qué rico, que ojalá la invitación de verdad es a que desde todas las comunidades de Medellín, todas las, digamos, nuestra población, de nosotros como seres humanos, la invitación es a eso, a tener una actitud positiva, que se trata pues de seguir adelante y de que nos tratemos bien. Claro. ¿Sabes qué me gusta de todo esto, Andrea? Que no es una rueda suelta, que siempre hay un apoyo constante de la unidad de convivencia, que está siempre haciendo el seguimiento, acompañando, yendo hasta cada una de las comunidades, haciendo contexto de lo que pasa allí. Todas las comunidades son distintas, como, claro, ustedes lo dicen, las personas son distintas, el conflicto en algún lugar puede ser de cierto tipo, en otro barrio de otra forma, así que esta unidad de convivencia todos los días está recogiendo información y capacitando jóvenes como ustedes para que sean esos replicadores de la tranquilidad, de la paz, del diálogo. Claro que sí. Exactamente. Como te venía contando, hemos unido algunos barrios para la sana convivencia. Y lo que queremos es que se unan muchísimos más barrios, que se una toda la ciudad. Claro. Y para eso la invitación es para todos, para todos los barrios, para todo Medellín, para todo Colombia, para que seamos personas replicadores de la sana convivencia. A nosotros nos pueden encontrar, si puedo dar un número de contacto, sí, que es el 314-524-6197, es el número de la corporación donde nos pueden encontrar. 314-524-6197. O en la página de Facebook, Santos Real. Bueno, yo quiero ya para finalizar que cada uno de ustedes me diga en lo personal cómo le ha cambiado la vida con este proceso de ser facilitadores de conflictos. Sí, a mí me ha cambiado mucho la vida, de verdad que sí, este proceso me ha servido mucho a nivel personal, a tener una, digamos, a mirar diferente mi realidad, a mirar, a entender la realidad de los demás, a escuchar más, a mirar que todas estas nuevas generaciones necesitan, o sea, tienen esa necesidad de que nosotros seamos un buen ejemplo para ellos, de que a nivel, digamos, también privado, digamos, yo trabajo en este momento pues en una compañía, allí también hago parte del comité de convivencia laboral, entonces claro, eso también ha sido un complemento muy importante para mí. Bueno. Y de verdad que es difícil, digamos, porque o sea, duelen esas realidades. Sin embargo, pues la tarea es esa. Claro. Esa es mi responsabilidad como ciudadana. Y a Santiago, en tu vida, ¿cómo ha cambiado con esto? En realidad me ha tocado, me ha llegado al corazón, al alma, me ha ayudado en mi relación con mi familia, con mis compañeros, con mis niños, y así vivimos de una manera más tranquila,
más feliz, más alegres, sabiendo entender al otro y haciéndole ver que nos pueden entender y que no hayan choques, porque en realidad somos diferentes, pero somos uno solo. Oiga, Santiago tiene cara de que vive más bueno, ¿no? Como tan tranquilo, ¿cierto? Se la goza. Se la goza, muy bien. Y Elizabeth también, hemos dicho, para sentarse a conversar con ellos dos, como tres programas, y seguir después de los programas. Elizabeth, Santiago, muchísimas gracias por esa labor tan bonita que ustedes están haciendo. Definitivamente, esta ciudad, este país, necesitaría mucha más gente que sepa resolver los conflictos de la mejor manera. Muchas gracias por contarnos esas cosas tan chéveres. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y que Dios los bendiga. Sí. Amén. Jorgito, vamos a hacer una pausa. Hagamos pausita porque vienen los más grandes de la ciudad. ¡Ay, qué emoción! Esto es Soy Medellín, quédese ahí que no nos demoramos. Ya volvemos. Estás viendo Soy Medellín. Continuamos en Soy Medellín. Esa manifestación tan bonita que ustedes acaban de ver, pues es de la Fundación Las Golondrinas y son estos chiquitines que están caminando por las calles de su barrio para pedir que la gente sea responsable con el medio ambiente. Y aquí los tenemos, ellos son los héroes y heroínas del medio ambiente. Ellos son los niños del Centro Infantil Golondrinas Miguel Giraldo, está ubicado en el barrio Llanaditas de la Comuna 8. Vamos a ver si vinieron. Charo García. Presente. Presente. Muy bien. Luciana Galeano. Presente. Eso. Eleazar González. Presente. Eso. Violeta. Eso, Violeta Granada. Qué pena que les atravesé ese micrófono, niños, pero bueno, un superhéroe puede con todo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Dígame, gracias. ¿Estás bien? Cuéntame, Luciana, ¿cómo fue esa marcha en la que ustedes estuvieron? ¿Qué estaban pidiendo ustedes, Luciana? Cuéntame. Que la profe le sople. Que comprara flores. Ah, sí. Y que cuidaran el medio ambiente, ¿cierto? Sí. Ellos marcharon por primera vez por allá en el año 2017, precisamente haciendo conciencia con los vecinos de cómo se deben utilizar esos residuos que generan, ¿cierto? Algunos que pueden reciclarse y otros que generan problemas en el medio ambiente de la comunidad. Por eso ellos llaman a la conciencia, marchan por el barrio Llanaditas. De pronto Sharon nos puede contar un poquito. Sharon, que es una de esas superheroínas. ¿De Charo, qué es lo que hacen por allá, Charo? ¿Qué es lo que tú haces cuando sales a marchar en el barrio? Pareces un perrito regañado. Charo, estás tímida. Bueno, mientras Sharon se repone de la emoción de estar en televisión, vamos a hablar con las profes de estos superhéroes y superheroínas, que ahora Luciana me corrigió que no era héroes, sino heroínas. Mírame yo hablando con el micrófono de los niños. Superhéroes y superheroínas. Estamos entonces con Viviana Bedoya, de la Fundación Las Golondrinas, y también con Sandra David, agente educativa docente, tú en la parte psicosocial. Correcto. Viviana, ¿cómo ha sido esta labor con estos chiquitines?
Bueno, pues desde Fundación Las Golondrinas siempre hemos tenido en cuenta las voces de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces esta acción de movilización surgió a partir de una pregunta pues que los niños se hacían de cuando ellos llegaban al centro infantil y entonces eran como los malos olores. Obviamente pues como la comunidad estaba acostumbrada a depositar las basuras casi que en la entrada del centro infantil, los niños eran pues como muy angustiados, profe, ¿qué vamos a hacer? ¿Se ve feo? ¿Huele mal? Entonces a partir de ahí se generó pues como un espacio de conversación, de diálogo, nosotros lo llamamos asamblea en la sala de desarrollo, y les dijimos, bueno, ustedes ya identificaron una problemática, ahora entonces, ¿qué piensan ustedes que podemos hacer? ¿Cómo vamos a solucionar? Y de allí surge entonces la iniciativa donde ellos nos dicen, bueno, si nosotros podemos tener superpoderes y si nos convertimos en superhéroes, vamos a lograr hacer una transformación. Y efectivamente fue pues como lo que se realizó. Ya a partir de allí, nosotros convocamos a padres de familia, las familias se vincularon muy positivamente y logramos empezar como a desarrollar y a estructurar esa idea y esa propuesta que ellos tenían para transformar ese espacio. Qué bien. Yo le quiero hacer una pregunta a Luciana, que por allí ya está hablando tanto. Luciana. ¿Cómo estás? Pasar el micrófono a Andrea, Luciana. Ven, Luciana. Luciana, coge el micrófono. Coge tú el micrófono. Téngalo. Eso. ¿Cuántos años tiene Luciana? Así en la boca. Tres años. Bueno, Luciana, y vos estando ahí en la escuela, en el jardín, ¿te diste cuenta que había mucha basura? Sí. Y le dijiste a la profe. Y la recogieron, ¿qué hicieron? ¿Ustedes salieron a caminar por las calles? ¿Cómo fue eso? ¿Saliste a caminar con quién? Con mi profe. ¿Con la profe? ¿Y quién más? ¿Estuvo Eleazar también por allá? Con mi mamá. Ah, con la mamá también. ¿Y tú con quién vives? Con mi mamá. ¿Con ¿Cómo se llama la mamá? Con Daniel. Ah, con Daniel también. Saludos a la mamá y a Daniel. Eleazar. Luciana, pásale el micrófono. Eleazar. ¿Y cómo fue esa caminar por las calles del barrio? ¿Tú qué hiciste? A recoger la basura. Recoger la basura. Y tú le dices a la gente que tiene que ser juicioso con la basura, ¿cierto? Sí. ¿Y tú eres juicioso también? Acá me está diciendo Violeta que mire, que allá están en allá las están. Imágenes de la marcha. Sí, muñeca, Violeta, allá están. ¿Y tú, Violeta, tú fuiste con mira, quién? Mi amor. ¿Tú fuiste con quién a esa marcha? Allá. Allá. ¿Quién estaba? Estaban ¿Estaba allá? La mamá, el papá? La ¿Te mamá, acompañaron? Mamá, papá. Sí. ¿Y cuántos cierto. Años tienes tú, Violeta? Tres añitos. ¿Y juegas mucho en las golondrinas? Sí. ¿Y quién es tu mejor amigo o amiga? Luciana. Sí. Sandra, ¿cómo ha sido esta experiencia de concientizar a los niños desde tan chiquitos? Porque es que apenas tienen tres años. Sí, allá nos estamos viendo. Acerca de algo tan fundamental como el manejo de las basuras. Es un proceso muy, muy significativo, porque es que son niños muy pequeñitos. Estos pequeños vienen conmigo desde el año pasado. Yo soy la profe de caminadores y pasé a ser la profe de exploradores este año. Sí. Entonces, en las asambleas era como esa idea de que podemos hacer, profe, huele maluco, ay, profe, ¿qué hacemos? Entonces, Violeta nos dice, ay, no, profe, es que para cuidar el ambiente tenemos que convertirnos en una super, ¿qué? Superheroína. Y entonces yo les pregunté que cómo se hacían unas superheroínas, porque yo no sé cómo eran unas superheroínas. Sí, sí, sí. Y entonces Eleazar dijo que las superheroínas y los superhéroes que necesitaban. Volar. Pero que los niños no podían volar. Ah. Entonces. Profe, ¿y será que le damos turno a Charo para que nos muestre la capa? Sí, sí, Charo nos puede mostrar la capa. Charo nos muestra la capa. Sí. Muéstrenos la capa, Charo. Volteate, Charo. Mira, Charo. Y por ahí, por el micrófono, dinos, Charo, ¿cómo hiciste esa capa? ¿Quién te ayudó a hacerla? Mi mamá. Mira para allá, Charo. Para mira, esa mira, cámara, en ese bombillito ¿quién rojo te la ayudó a hacer? Estás viendo. Mi mamá. ¿Y cómo se llama la mamá? ¿Cómo se llama la mamá? ¿Cómo se llama la mami? Charo. Jacqueline. Jacqueline, saludos. ¿Y tú eres superheroína? Uy, ahora felicito. La capa de Luciana, miren qué linda. Luciana, voltea para que te vean la capa. Mira la vuelta. Mira. Eso. Miren qué hermosura. ¿Esa también te la ayudó a hacer la mamá? Sí. Sí. Y Violeta, ¿no hemos visto la capa de Violeta? ¡Ah! Con flores.
flores, de colores. Esta también te sirve para la Feria de las Flores. Y la del superhéroe Eleazar. Eleazar, don Eleazar, porque Eleazar es puro nombre de señor, ¿cierto? Don Eleazar, está muy... muéstrame tu capa que yo no la he visto. Ven, ven, yo la veo. Lucy. Venga, ay, está muy bonita. Super lindo. Pues de verdad, superhéroes y superheroínas. ¿Y profe, cómo se logra? Yo le quiero preguntar una cosa, Andrea, profe. En estos niños, a esta edad, ¿qué tan importante es generar este tipo de conciencia ambiental? Sobre todo en ese espacio que uno diría es tan pequeñito, pero es su mundo por ahora, que es el del jardín infantil, donde se educa. A ver, es tan importante porque es que los primeros años de la infancia son la etapa fundamental para el proceso que llevamos entonces adelante. Entonces, escucharlos, tenerles, observarlos, escuchar el voz a voz, que seamos conscientes de que primero son ellos y luego somos nosotros, eso es muy significativo. Y más cuando los escuchas a ellos, les entendés, les comprendes, pero les comunicas a esos padres de familia que ellos, sus hijos quieren esto, ellos se quedan como, uy, profe, seguro. Y yo, vamos a preguntarles delante de ustedes. Cuando les preguntamos si ellos cuentan, ay, sí, profe, sí, tal cosa, ay, profe, ¿será que sí? Y cuando se hizo ese sueño, realidad, que empezamos a escuchar esas voces de qué podemos hacer, cómo construimos a superhéroes, los hicimos de muchas maneras. Y ya después lo llevamos a la realidad y sus papás construyeron sus capas y lo ejecutaron. Ellos se sentían orgullosos cuando yo les preguntaba, yo, bueno, hicimos tantas cosas, pero no hemos conversado. Y me decían, profe, es que somos superhéroes de verdad. Mi papá, mi papá cantaba conmigo la canción de los superhéroes y mi papá desfiló conmigo. Entonces es como ese proceso tan significativo y que sus papás siempre están ahí acompañándolos. Muy bien, Viviana. Qué actividad tan bonita. Jorge, con este mire niño. Lo que ojo le con Eleazar, que vea. Eleazar va a volar por allá. Venga, y ellos se saben la canción de los superhéroes, Viviana. Sí, ellos claro saben que la sí. canción. Ay, ¿será que nos la cantan? Vamos a cantar. Sí. Pero vengan con el micrófono. Hágale pues bien. Eleazar, bien juicioso. Luciana, Sharon, Violeta, vengan pues. A ver, que son los artistas de este programa. Eso. La profe les dice cuándo. Yo les tengo el micrófono. Sí. Tú. Bueno, dale pues, pero ponlo en la mitad. En la mitad, Lucy, para que todos se oigan. Listo. A la una, a las dos y a las tres. El me iba bien, te se ve. Me cuida. Fui a los ríos sin cuidar. Basuras en la calle, no tira. Basuras en la casa, no tira. Las plantas y los árboles no dan. Porque los quedaremos y que cuida. No me lo quiere dar. Estamos muy bonito. Viviana, esta fundación, las golondrinas, este jardín infantil. Hoy tenemos 4 representantes, pero son un montón de niños. ¿Cuántos son y qué están haciendo día a día precisamente? No solo se queda en marchar por las calles del barrio y recordarle a los habitantes que es que hay que cuidar el medio ambiente, sino que todos los días hacen actividades. Claro que sí. En el Centro Infantil Miguel Giraldo atendemos actualmente 125 niños y niñas de la Comuna 8 en el barrio Llanaditas exactamente. Allá todos los días hay diversas actividades orientadas básicamente pues como a la atención integral de los niños y las niñas. Estamos en una modalidad de 8 horas y la propuesta pues como de la movilización básicamente está enfocada a potenciar la participación de los niños y las niñas en los entornos donde normalmente transcurre su vida. La idea es que ellos también aprendan y se concienticen también un poco sobre cómo sensibilizar a la comunidad, a sus propias familias, del cuidado por el ambiente, de que tengan pues como esa garantía de derechos a tener un ambiente sano, limpio y que se promueva también como el bienestar de la comunidad. Es una actividad apoyada por la Secretaría de Medio Ambiente, por el Programa de Gestión Ambiental precisamente, por la Policía, por el DAGRED, por Envarias, el INDER, que es tan importante en, uh-huh, en materia de recreación, y la Fundación Batuta. ¿Eso se ha replicado de pronto a otros centros infantiles? Esa iniciativa que ustedes han tenido, ¿ya la han visto de pronto por ahí en otros lugares?
Bueno, pues a nivel ciudad se realizan pues diversas actividades orientadas a esto. Nosotros iniciamos pues como con la propuesta viendo esa necesidad y vinculamos otros actores que también tienen unos espacios de centros infantiles y jardines en la comuna, que fue entonces la Corporación Vida Ambiental, estuvo APIF, estuvo también la Pastoral Social, que también nos apoyó, y Cormaún. Estas entidades, en compañía pues y en el liderazgo de Golondrinas, fuimos quienes programamos toda la acción de movilización, y de ellos también se vincularon con algunas familias que van a ser multiplicadoras de la acción en cada uno de sus territorios. Mira qué bien. Mira estos niños cómo representan de bien a esas familias, al jardín infantil. Yo creo que a Andrea ya la perdimos, a Andrea le falta la capa. ¿Cierto, profe? No, aquí Eleazar me dio la de él. Póngase la capa de Eleazar, pues. Me voy a poner la de Eleazar. Para que Eleazar sea una superheroína. Se regaló la capa. Me voy a poner, me la prestaste, ¿cierto? Superheroína del medio ambiente. Aquí me voy. Queda muy bien el azul. Bueno, me queda un poquito pequeñita, pero no importa. Bueno, ¿vamos a cantar otra vez? Ay, sí, ¿quieren cantar otra vez? Sí. Listo. Bueno, hágale pues, pero ya la cantamos pero duro. Entonces bien duro, ¿listo? Yo le meto. ¡Una! Ya. Ah, bueno, cuando la profe le diga. Pero mira para allá, Sharon. Pero esta de Eleazar. Con esta canción. ¡Ay! Pero Eleazar se nos dice. No, Eleazar está entonando. Sí, sí, está entonando. Está calentando la voz. Listo. Viola, Sandra, Viviana, muchísimas gracias. Felicitaciones por esa labor tan linda. A ustedes, gracias por también ser Medellín y acompañarnos en este espacio que se llama Soy Medellín. Jorge, despidámonos con la música de estos superhéroes. Listo. Listo. A la una. De los superhéroes y superheroínas. Tres. El medio ambiente se requiere cuida los ríos y no tiran basuras en la calle, no tiran basuras en la calle, no tiran las plantas y los árboles, no tala, porque nos cuidaremos, así que cuida.